Pues estamos aquí, muchas gracias por la entrevista, Chimbori. Oye, pinche juventud. No mames, ¿qué? En lugar de que entrevistes a estas pinches criaturas del señor, que aquí sí somos famosas, no a este pinche guatemalteco hondureño, este que no le gusta comer frijoles al ojete. Es el hijo del presidente. Este es un duna que chingue su madre, Forrest Gump o Dorre, ¿cómo se llama el pinche presidente? ¿Cómo se llama el presidente? Hola, amigo. Que sí se la come, dice. ¿Qué? Did he say I'm sexy? He said that you're beautiful. Que ya you're se la comida, güey. Que ya, hungry. Oh, comido. Sí, ajá. Para hacer unas trompetitas. Discúlpenme, señores, pero pura pendejada tengo en el cerebro. No, este güey ha de quedar atrás. Bueno, hoy viniste a apoyar al cuervo, ¿no? ¿Qué me puedes decir de su accidente? Pues, no manches, qué buenos tabiques. Lo voy a agarrar para fincar mi casa, ¿no? La neta, ¿no? Oye, pero no es cierto. No te vas a llevar al ángel de los demonios. Saben, ¿verdad? Que todo esto es broma. Mi cuervo, échale muchas ganas. Que Dios te bendiga. La verdad, las mejores vibras de todos nuestros compañeros que hoy participaron en la Arena Naucalpan. Dios te bendiga, échale muchas ganas, amigo. No te conozco, pero aquí, estando aquí. Oye, es lo chingón, función, ¿no? Lo chingón, no conoces al cuervo. Y veniste a apoyarlo, cabrón. ¿Cómo más? Para venir a hacer desmadre, güey. Nomás vine. ¿No crees que para apoyarlo, güey? Ahorita voy a llegar y le voy a dar tacos de promesas a mi familia. Oye, ¿qué es lo que le dices? ¿Qué es lo que le dices a tu esposa cuando ya te dices mucho? Siempre le digo, Josefina, llego en 3 días. No te lo laves ni te lo enjuagues, mamacita. Y si fuera Cenicienta, ese pinche carruaje ya se lo hubiera hecho yo calabaza. Sexy. Muy sexy. Muy sexy. Este parece como pito, güey. Oye, 60. Soleado, ¿no? 69. Cacho, güey. Pues ya saben, aquí es la pura pinche party. Pues puro desmadre. Con el rey del guaguancó. Cuando quieran preguntarme algo de sociales o naturaleza, chinguen a su madre, güey.